El principal problema que plantea la hepatitis B es su elevada prevalencia en muchos países del mundo, en los cuales constituye un problema fundamental de sanidad. En nuestro medio, quizás la prevalencia es menor, pero tropezamos con dos problemas fundamentales. El primero de ellos es que estamos recibiendo personas de zonas del mundo en las cuales la prevalencia de la enfermedad es elevada y eso puede dar lugar a un cierto riesgo de contagio de la población autóctona que hay que vigilar y prevenir. Y en segundo lugar, que la disponibilidad de los tratamientos actuales, con ser amplia, no es total. Se trata de medicamentos de alto coste que requieren tratamientos muy prolongados y que, por lo tanto, sobrecargan de manera importante el sistema sanitario. El problema del cáncer de hígado en la hepatitis crónica es muy importante por la extraordinaria gravedad de este tumor, que tiene una elevada mortalidad, y por el hecho de que su detección no es sencilla. En nuestra opinión y en la de muchos expertos a escala mundial, lo más importante es identificar aquellos pacientes cuyo riesgo de desarrollar cáncer de hígado es elevado, que son fundamentalmente los enfermos con cirrosis hepática generada por un virus o bien de otra etiología, y someterles a unos protocolos de seguimiento periódico que deben incluir la práctica de una ecografía. De este modo, no se previene la aparición del cáncer, pero sí que se consigue detectar la mayoría de los casos en una fase en la que, por supuesto, son todavía tratables. De todos modos, hay que hacer notar que lo más importante a medio plazo es conseguir tratamientos que curen de manera eficaz y definitiva las hepatitis víricas, porque de este modo eliminaremos el terreno sobre el cual aparece el cáncer de hígado.